The year was 1216. A little man called Francis went to Pope Honorius III and asked for a special dispensation to help people in their search for salvation. This is the origin of the Porciuncula Indulgence, also called the Pardon of Assisi. Il perdono di Assisi è detto anche indulgenza della Porciuncula. Francesco, nel mese di luglio 1216, in preghiera nella Porciuncula di Assisi, chiede a Gesù un perdono generale per tutti coloro che verranno a pregare in quella cappella dedicata alla Madonna. Vuole la salvezza di tutti. E il 2 agosto annunzia a tutti i fedeli che sono convenuti, annunzia questa indulgenza in nome di Gesù e approvata dal Papa, dicendo: fratelli, voglio mandarvi tutti in paradiso. The year was 2015. On the 8th of December, another man named Francis, that is Pope Francis, announced the opening of the extraordinary Jubilee of Mercy, which continues until the 20th of November, 2016. Bóg obdarza człowieka swoimi łaskami ciągle, ale raz na jakiś czas, od Starego Testamentu począwszy, co 50 lat, a więc każde pokolenie miało swój jubileusz. To wyjątkowe wydarzenie, czas łaski od Pana. Teraz przeżywamy również jubileusz miłosierdzia i choć nie jest związany z żadną konkretną datą, to papież Franciszek ogłosił go po to, aby przypomnieć nam, że Bóg jest miłosierny i my mamy być miłosierni jeden względem drugiego. These two moments may be separated by 800 years, but divine mercy is eternal and is a constant challenge to us. En este año de la misericordia, nosotros, hermanos, como hijos de la Iglesia, anunciamos la misericordia. A este respecto, el Santo Padre nos ha lanzado un fuerte reto. Dice, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de todas las personas. En el 2016, este año es el centenario del perdón de Asís. Durante el mismo año del perdón, podremos emprender nuevos senderos para dar testimonio del amor fraterno y como hermanos franciscanos, atrevernos a manifestar la reconciliación entre nosotros. Queridos hermanos, los invitamos de todo corazón a que este año de la misericordia sea un año realmente especial en cada una de las comunidades, que estos 800 años del perdón de Asís sea celebrado este 2 de agosto en cada una de nuestras fraternidades de un modo particular, especial, y que podamos como familia franciscana realmente recibir este gran don de la misericordia del Señor y ofrecerlo a todos nuestros hermanos en la Iglesia. Paz y bien. What about us, friars? What do we make of this inheritance? How will we celebrate it? When and where?